nombre es Diego Chezarreta y trabajo en el área de comunicación y acción cultural del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es un organismo público y conserva la documentación producida precisamente por el Estado Nacional, sus ministerios y sus distintos organismos. Los preserva en el largo plazo y con el objetivo de que sean accesibles por toda la ciudadanía. Desde que un documento ingresa al archivo, bueno, pasa por el área de conservación, donde se mejoran las condiciones de guarda. Para que sea accesible tiene que ser descripto, se clasifica y se describe la documentación según normas internacionales. El Archivo General también tiene un área de digitalización, donde se digitaliza la documentación en sus distintos formatos. Hay dos fondos en particular que son muy importantes a la hora de garantizar los derechos de la ciudadanía: la documentación producida por la Dirección Nacional de Migraciones, actas de inspección marítima o los libros de ingresos de pasajeros al país. Y ese tipo de documentación permite garantizar la identidad de las personas. Y hay un segundo fondo documental, una segunda serie documental que también permite garantizar derechos. Es el de decretos producidos por el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de las distintas dictaduras. Mediante esa documentación se pueden iniciar distintos trámites vinculados a reparaciones por encarcelamientos durante esas épocas. Soy Diego, trabajo en el Archivo General de la Nación y trabajo para vos.